Hola a todos y bienvenidos a mi canal. Antes de comenzar, me gustaría agradecerles por su visita. Espero que disfruten del contenido que les traigo hoy. Si les está gustando lo que ven, no olviden darle un like a este vídeo y suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Sus comentarios son muy importantes para mí, así que si tienen alguna pregunta o sugerencia, no duden en dejarlas en la sección de comentarios abajo y recuerden, quédense hasta el final del vídeo para no perderse nada. Muchas gracias por su apoyo. Ahora sí, comencemos con cómo ganar dinero con 80 gallinas criollas desde casa paso a paso con poco dinero. ¿Alguna vez ha considerado ganar dinero desde la comodidad de su hogar criando gallinas nativas? En este vídeo, lo guiaremos a través del proceso paso a paso de cómo puede obtener ingresos sustanciales iniciando un negocio avícola a pequeña escala con solo 80 gallinas nativas. Imagine la libertad de ser su propio jefe, establecer su propio horario y cosechar las recompensas de su arduo trabajo en su patio trasero. Con una inversión mínima, puede embarcarse en una empresa rentable que no solo proporcione una fuente sostenible de ingresos, sino que también le permita conectarse con la naturaleza y disfrutar de los placeres simples de la vida rural. La cría de gallinas autóctonas es una oportunidad lucrativa que ofrece numerosos beneficios a los aspirantes a empresarios. Desde la gran demanda de huevos frescos y orgánicos hasta el potencial de venta de carne de ave, existen infinitas posibilidades por explorar en esta industria. Al concentrarse en una pequeña bandada de 80 gallinas nativas, puede mantener su operación manejable y al mismo tiempo maximizar su potencial de ingresos. Una de las ventajas clave de iniciar un negocio avícola con una inversión limitada son los bajos costos generales que implica. Con un presupuesto modesto, puede establecer una infraestructura básica para albergar y alimentar a sus gallinas, lo que le permitirá obtener ganancias rápidamente y reinvertir en su negocio. Además, la simplicidad de esta empresa la hace accesible a personas de todos los orígenes, ya sea un agricultor experimentado o un novato que busca probar suerte en el mundo empresarial. Únase a nosotros mientras nos adentramos en el mundo de la cría de gallinas nativas y descubra cómo puede convertir su pasión por las aves de corral en un negocio próspero desde su propio patio trasero, configurando su espacio. Cuando se trata de criar 80 gallinas autóctonas en casa, crear el entorno adecuado es crucial para su salud y productividad. A continuación se detallan algunos pasos esenciales para preparar su espacio para una operación avícola exitosa. Designe un área adecuada para que sus gallinas deambulen y pongan huevos. Ya sea que tenga un patio trasero espacioso o un gallinero exclusivo, es importante brindarles a sus gallinas suficiente espacio para moverse libremente y desarrollar comportamientos naturales. Considere establecer un área cercada para proteger a sus gallinas de los depredadores y asegurarse de que tengan acceso a pasto fresco y tierra para buscar alimento. Asegúrese de que el espacio esté a salvo de los depredadores y proporcione un refugio adecuado. Depredadores como zorros, mapaches y aves rapaces representan una amenaza para las gallinas, por lo que es esencial fortificar su gallinero con cercas resistentes y candados seguros. Además, proporcione a sus gallinas un refugio acogedor donde puedan descansar por la noche y refugiarse de las inclemencias del tiempo. Instale estaciones de alimentación y agua para que las gallinas puedan acceder fácilmente. Una nutrición adecuada es clave para mantener a sus gallinas sanas y productivas, así que asegúrese de que tengan acceso a una dieta equilibrada de cereales, verduras y piensos ricos en proteínas. Coloque comederos y bebederos en lugares convenientes dentro del gallinero o en el área al aire libre para fomentar la alimentación e hidratación regulares. Al crear un espacio seguro, cómodo y bien equipado para sus gallinas, puede asegurarse de que prosperen y produzcan huevos de alta calidad para su negocio. Estén atentos a nuestro próximo vídeo, donde discutiremos las mejores prácticas para cuidar a sus gallinas nativas y maximizar sus ganancias en la industria avícola. Adquirir las gallinas. Cuando se trata de iniciar un negocio avícola exitoso con 80 gallinas nativas, adquirir aves sanas y productivas es esencial para el éxito de su emprendimiento. A continuación se ofrecen algunas pautas que le ayudarán a adquirir las gallinas adecuadas para su operación. Compre gallinas de criadores o granjas acreditadas para garantizar la calidad. Es crucial obtener sus gallinas de proveedores confiables que prioricen la salud y el bienestar de sus aves. Busque criadores o granjas con buena reputación por producir gallinas nativas de alta calidad, bien cuidadas y libres de enfermedades. Comprueba la salud y el estado de las gallinas antes de traerlas a casa. Antes de finalizar su compra, inspeccione las gallinas de cerca para asegurarse de que gocen de buena salud y no presenten signos de enfermedad o lesión. Busque ojos brillantes, plumas limpias y comportamiento activo, que son indicadores de una ave sana. Considere la edad y la capacidad de puesta de las gallinas para maximizar las ganancias. Las diferentes razas de gallinas nativas tienen diferentes capacidades para poner huevos, por lo que es importante elegir gallinas que estén en su mejor edad de postura para garantizar un suministro constante de huevos para su negocio. Además, considere la salud general y la vitalidad de las gallinas para asegurarse de que puedan prosperar en su nuevo entorno y contribuir a su rentabilidad. Si sigue estas pautas y selecciona las gallinas adecuadas para su negocio avícola, podrá establecer una base sólida para una operación exitosa y sostenible. Estén atentos a nuestro próximo vídeo, donde discutiremos las mejores prácticas para el manejo y cuidado de sus gallinas nativas para optimizar su productividad y rentabilidad, alimentación y cuidado. Garantizar el bienestar de sus 80 gallinas autóctonas es esencial para mantener un negocio avícola exitoso. A continuación se presentan algunas pautas clave que le ayudarán a proporcionar una nutrición y un cuidado adecuados a sus gallinas. Ofrezca una dieta equilibrada que incluya cereales, verduras y suplementos para una salud óptima. Una dieta nutritiva es fundamental para mantener a las gallinas sanas y productivas. Bríndeles un alimento completo que incluya una combinación de cereales, verduras y suplementos proteicos para satisfacer sus necesidades dietéticas. Además, considere ofrecer suplementos de calcio para favorecer la formación sólida de la cáscara del huevo y la salud en general. Limpie periódicamente el gallinero y las áreas de anidación para mantener la higiene. La limpieza es clave para prevenir la propagación de enfermedades y garantizar el confort de tus gallinas. Retire periódicamente los excrementos, reemplace la ropa de cama y desinfecte las estaciones de alimentación y agua para crear un ambiente limpio e higiénico para sus aves. Esto ayudará a reducir el riesgo de infecciones y promoverá el bienestar general de sus gallinas. Supervise a las gallinas para detectar cualquier signo de enfermedad y busque atención veterinaria cuando sea necesario. Vigile de cerca el comportamiento, el apetito y la producción de huevos de sus gallinas para detectar cualquier posible problema de salud desde el principio. Si nota algún signo de enfermedad, como letargo, excrementos anormales o síntomas respiratorios, consulte a un veterinario de inmediato para obtener un diagnóstico y un plan de tratamiento adecuados. Los controles de salud y las vacunas regulares pueden ayudar a prevenir enfermedades comunes de las aves de corral y garantizar la salud a largo plazo de su rebaño. Si sigue estas pautas y prioriza la nutrición y el cuidado de sus gallinas nativas, puede crear un negocio avícola próspero y sostenible que produzca huevos de alta calidad y aves sanas. Estén atentos a nuestro próximo vídeo, donde discutiremos las mejores prácticas para maximizar la productividad y rentabilidad de su operación avícola, recolección y comercialización de huevos. Cosechar y vender los huevos producidos por sus 80 gallinas nativas es un aspecto crucial para administrar un negocio avícola exitoso. Aquí hay algunas pautas clave que le ayudarán a recolectar y comercializar sus óvulos de manera efectiva. Recolecte huevos diariamente para asegurar frescura y calidad. La recolección regular de óvulos es esencial para mantener la frescura y la calidad de los óvulos. Revise las cajas nido diariamente para recolectar rápidamente los huevos recién puestos, ya que esto ayuda a evitar roturas y garantiza que sus clientes reciban el producto de la más alta calidad. El almacenamiento adecuado en un lugar fresco y seco también puede prolongar la vida útil de los huevos. Explore mercados locales, tiendas de comestibles o plataformas en línea para vender sus huevos. Considere diferentes vías para vender sus óvulos para llegar a una base de clientes más amplia. Los mercados de agricultores locales, las tiendas de comestibles y las plataformas en línea, como las redes sociales o los sitios web de comercio electrónico, pueden brindar oportunidades para exhibir y vender sus huevos. Establecer relaciones con empresas y clientes locales puede ayudar a generar seguidores leales para sus productos. Promocionar los beneficios de los huevos orgánicos de gallinas camperas para atraer clientes. Destacar la calidad superior y el valor nutricional de sus huevos puede diferenciarlos en el mercado. Haga hincapié en que sus huevos provienen de gallinas camperas criadas en un entorno natural y sostenible, lo que puede atraer a consumidores preocupados por su salud que buscan productos de alta calidad y de origen ético. Utilice estrategias de marketing como carteles, publicaciones en redes sociales y referencias de boca en boca para mostrar los puntos de venta únicos de sus huevos. Si sigue estas pautas e implementa estrategias efectivas de recolección y comercialización de huevos, puede maximizar la rentabilidad de su negocio avícola y establecer una fuerte presencia en el mercado. Estén atentos a nuestro próximo vídeo, donde discutiremos consejos adicionales para expandir y diversificar su operación avícola ampliando su negocio. ¿Quiere llevar su negocio avícola al siguiente nivel? Ampliar su operación ampliando el número de gallinas o diversificando sus productos puede ayudarle a hacer crecer su negocio y aumentar la rentabilidad. Aquí hay algunas pautas que debe considerar a medida que amplía su negocio avícola. Aumente gradualmente el tamaño de la parvada según la demanda y los recursos del mercado. Antes de ampliar su rebaño, evalúe la demanda del mercado de sus productos y asegúrese de tener los recursos y la infraestructura para sustentar una mayor cantidad de gallinas. Al aumentar gradualmente el tamaño de su rebaño de acuerdo con las tendencias del mercado y su capacidad operativa, puede escalar su negocio de manera sostenible y evitar extender demasiado sus recursos. Explore productos de valor agregado como carne orgánica o fertilizantes para mejorar los ingresos. Diversificar su oferta de productos puede abrir nuevas fuentes de ingresos y atraer una base de clientes más amplia. Considere expandirse hacia productos de valor agregado, como carne de ave orgánica, fertilizantes elaborados con estiércol de pollo o huevos especiales, como huevos de gallinas camperas o de colores. Estos productos pueden alcanzar precios superiores y diferenciar su negocio en el mercado. Crea asociaciones con restaurantes o minoristas para llegar a una base de clientes más amplia. Colaborar con restaurantes, tiendas de comestibles o minoristas de alimentos especializados locales puede ayudarlo a ampliar su alcance en el mercado y aumentar las ventas. Establecer asociaciones con empresas que valoran productos de alta calidad de origen local puede crear oportunidades para exhibir sus huevos y productos avícolas a una audiencia más amplia. Considere ofrecer ofertas exclusivas o productos personalizados para atraer nuevos clientes y construir relaciones a largo plazo con socios minoristas. Si sigue estas pautas y amplía estratégicamente su negocio avícola, podrá posicionarse para un crecimiento y éxito continuos en la competitiva industria avícola. Estén atentos a nuestro próximo vídeo, donde discutiremos estrategias avanzadas para optimizar la eficiencia y la rentabilidad en su operación avícola en expansión. Conclusión. En conclusión, emprender el viaje de ganar dinero con 80 gallinas nativas desde casa ofrece una oportunidad gratificante y rentable para los aspirantes a emprendedores. Recapitulemos los pasos clave y los beneficios de iniciar un negocio avícola a pequeña escala con una inversión mínima. Iniciar un negocio avícola con 80 gallinas nativas le permite acceder a un mercado lucrativo con una gran demanda de huevos y productos avícolas frescos y orgánicos. Al centrarse en un tamaño de bandada manejable, puede mantener bajos los costos generales y maximizar su potencial de ingresos mientras disfruta de la simplicidad y rentabilidad de esta empresa. Lo alentamos a tomar medidas y explorar las posibilidades de criar gallinas nativas como una fuente sostenible de ingresos y una elección de estilo de vida satisfactoria. Ya sea usted un agricultor experimentado o un emprendedor novato, la simplicidad y escalabilidad de este negocio lo hacen accesible a personas de todos los orígenes. Si esta información le resultó valiosa e inspiradora, lo invitamos a suscribirse a nuestro canal para obtener contenido más revelador sobre avicultura, emprendimiento y vida sostenible. No olvide darme gusta este video y compartirlo con otras personas que pueden beneficiarse al conocer las interesantes oportunidades en el mundo de las empresas avícolas a pequeña escala. Gracias por acompañarnos en este viaje de descubrimiento y empoderamiento. Esperamos poder apoyarlo mientras se embarca en su propio camino hacia el éxito con 80 gallinas nativas desde casa. Manténgase atento a más consejos, estrategias e inspiración que le ayudarán a prosperar en el dinámico mundo del emprendimiento avícola. No olviden darle un like a este vídeo y suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Sus comentarios son muy importantes para mí, así que si tienen alguna pregunta o sugerencia, no duden en dejarlas en la sección de comentarios abajo, y recuerden, quédense hasta el final del vídeo para no perderse nada. Muchas gracias por su apoyo. ¿Está buscando una forma lucrativa de ganar dinero desde la comodidad de su hogar? Vender gallinas criollas en Facebook podría ser la oportunidad perfecta para ti. En esta era digital, el uso de plataformas de redes sociales como Facebook se ha convertido en un punto de inflexión para las personas que buscan vender aves de corral y obtener ganancias. Imagine poder llegar a una amplia audiencia de compradores potenciales con solo unos pocos clics. El potencial para vender gallinas criollas en Facebook es inmenso y los beneficios son infinitos. No solo puede mostrar sus productos a una audiencia más amplia, sino que también puede interactuar con los clientes en tiempo real, generando confianza y lealtad. Muchas personas han tenido éxito vendiendo pollos en línea, y algunas incluso lo han convertido en un negocio de tiempo completo. Al aprovechar el poder de las redes sociales, usted también puede acceder a este mercado rentable y comenzar a ganar dinero gracias a su pasión por las aves de corral. Estén atentos para obtener más información sobre cómo comenzar y hacer un negocio próspero vendiendo pollos nativos en Facebook. Configurando su página de Facebook. Crear una página de Facebook dedicada a la venta de gallinas criollas es el primer paso para establecer su negocio avícola en línea. Para atraer compradores potenciales y destacarse de la competencia, elija un nombre de página atractivo y descriptivo como Y Emporio de Pollos Criollos. Esto no solo captará la atención de los usuarios, sino que también les dará una idea clara de qué se trata su página. Optimice su página con imágenes de alta calidad de los pollos que vende, mostrando sus características y cualidades únicas. Contenido atractivo, como publicaciones informativas, vídeos y testimonios de clientes, puede ayudar a generar credibilidad y confianza con su audiencia. Asegúrate de incluir información de contacto y detalles sobre las gallinas criollas que tienes disponibles para la venta. Esto podría incluir información sobre razas, edad, estado de salud y precios. Al proporcionar toda la información necesaria por adelantado, puede facilitar que los compradores potenciales tomen una decisión de compra y se comuniquen con usted para obtener más detalles. Comercializando sus pollos. Para vender exitosamente tus gallinas criollas en Facebook, es esencial implementar estrategias de marketing efectivas para llegar a compradores potenciales e impulsar las ventas. Una herramienta poderosa a su disposición son los anuncios de Facebook, que le permiten dirigirse a audiencias específicas interesadas en la avicultura. Al crear anuncios dirigidos que muestren las cualidades únicas de sus pollos, puede atraer a los compradores adecuados y aumentar sus posibilidades de realizar una venta. Participar en grupos de Facebook relacionados con la agricultura y la avicultura es otra forma eficaz de promocionar sus pollos. Unirse a estos grupos y participar activamente en las discusiones puede ayudarlo a establecer relaciones con compradores potenciales y establecerse como un vendedor confiable en la comunidad. Al crear publicaciones en su página de Facebook, asegúrese de incluir imágenes atractivas de sus gallinas y descripciones detalladas que resalten sus características clave. Al proporcionar información valiosa y contenido atractivo, puede captar la atención de compradores potenciales y atraerlos para que aprendan más sobre sus gallinas criollas. Gestión de ventas y pedidos. Al vender gallinas criollas en Facebook, es fundamental manejar las consultas de ventas, los pedidos y las interacciones con los clientes de manera eficiente para garantizar una experiencia de compra perfecta para sus clientes. Un aspecto clave de la gestión de ventas es responder con prontitud a los mensajes y comentarios de compradores potenciales. Al abordar sus consultas de manera oportuna, puede generar confianza y credibilidad con su audiencia. Mantener una comunicación clara sobre precios, disponibilidad y opciones de entrega es esencial para evitar malentendidos y garantizar un proceso de transacción sin problemas. Sea transparente sobre los costos involucrados y proporcione información precisa sobre cuándo estarán disponibles los pollos y cómo se entregarán. También es importante realizar un seguimiento de los pedidos y pagos para garantizar que todo se procese correctamente. Si se mantiene organizado y administra sus ventas de manera efectiva, puede brindar una experiencia de compra positiva a sus clientes y aumentar la probabilidad de que se repitan negocios y referencias. Construyendo relaciones con los clientes. En el mundo de la venta de gallinas criollas en Facebook, construir relaciones sólidas con los clientes es clave para fomentar la repetición de negocios y el éxito a largo plazo. Uno de los aspectos más importantes de esto es brindar un excelente servicio al cliente y abordar cualquier inquietud o problema con prontitud. Al demostrar que valora a sus clientes y su satisfacción, puede generar confianza y lealtad que los hará volver por más. Otra forma eficaz de fomentar la repetición de negocios es ofrecer programas de fidelización o descuentos para los clientes que regresan. Al recompensar su lealtad, no solo muestra agradecimiento por su apoyo, sino que también los incentiva a elegir sus pollos sobre los de sus competidores. Solicitar comentarios y reseñas de los clientes es otra estrategia valiosa para construir relaciones con los clientes. Al buscar activamente sus opiniones y mostrar críticas positivas, puede demostrar su compromiso con la satisfacción del cliente y generar credibilidad ante los compradores potenciales. Al concentrarse en construir relaciones sólidas con sus clientes, puede crear una base de clientes leales que respaldará su negocio avícola en los años venideros. Conclusión. Mientras concluimos este vídeo, recapitulemos los puntos clave que hemos discutido sobre la venta de gallinas criollas en Facebook para ganar dinero. Hemos destacado el inmenso potencial de utilizar plataformas de redes sociales como Facebook para exhibir y vender sus productos avícolas, enfatizando la importancia de estrategias de marketing efectivas y gestión de relaciones con los clientes para impulsar las ventas y construir un negocio exitoso. Al crear una página de Facebook dedicada a la venta de pollos, puede llegar a una audiencia más amplia, interactuar con compradores potenciales y establecer un próspero negocio avícola en línea. Recuerde optimizar su página con imágenes de alta calidad, contenido atractivo e información clara sobre sus gallinas para atraer y retener clientes. Ahora es el momento de tomar acción y comenzar tu propia página de Facebook para vender gallinas criollas. Explore las oportunidades que ofrecen las redes sociales, implemente las estrategias que hemos analizado y observe cómo crece su negocio avícola. No esperes más, comienza a vender pollos en Facebook hoy y convierte tu pasión en ganancias. Las razas nativas de pollos son más que simples aves, son un símbolo de tradición, resiliencia y biodiversidad. Estas razas han sido preservadas cuidadosamente por agricultores de todo el mundo, asegurando que sus rasgos genéticos únicos se transmitan de generación en generación. En este vídeo, exploraremos la importancia de las razas de pollos nativas en la agricultura, destacando sus valiosas contribuciones a la seguridad alimentaria y el patrimonio cultural. Desde su capacidad para prosperar en diversos entornos hasta su sabrosa carne y huevos, los pollos nativos ofrecen una variedad de beneficios que los diferencian de las razas comerciales. Así que siéntate, relájate y únete a nosotros en este viaje para descubrir las mejores razas de pollos nativos y por qué merecen un lugar especial en nuestras granjas y corazones. Empecemos explorando diferentes razas de pollos nativos. Hoy nos adentramos en el diverso mundo de las razas de pollos autóctonos, cada una con sus cualidades y características únicas que las hacen destacar en el mundo avícola. Echemos un vistazo más de cerca a algunas razas populares como Rhode Island Red y Plymouth Rock. El Rhode Island Red es conocido por su excelente capacidad de puesta de huevos, produciendo huevos grandes y marrones de manera constante durante todo el año. Esta raza también es apreciada por su adaptabilidad a diversos climas y su temperamento amigable, lo que la convierte en una de las favoritas entre los entusiastas de las gallinas de traspatio. Por otro lado, el Plymouth Rock es venerado por su doble propósito, sobresaliendo tanto en la producción de huevos como en la calidad de la carne. Con su llamativo plumaje a rayas blancas y negras, Plymouth Rock no solo es una raza funcional sino también una adición visualmente atractiva a cualquier bandada. Únase a nosotros mientras mostramos estas razas y más, destacando sus rasgos específicos y mostrando sus atributos físicos a través de imágenes cautivadoras. Prepárate para sorprenderte con la belleza y diversidad de las razas de pollos autóctonos, beneficios nutricionales de la carne y los huevos de pollo nativo. Cuando se trata de nutrición, la carne y los huevos de pollo nativos ofrecen una serie de ventajas que los diferencian de sus homólogos comerciales. Exploremos los beneficios excepcionales de consumir productos de razas de pollos nativas. La carne de pollo nativa es reconocida por su mayor contenido de proteínas y niveles más bajos de grasa, lo que la convierte en una fuente de proteínas magra y saludable. En comparación con las razas comerciales, la carne de pollo nativa no solo es sabrosa sino que también está repleta de nutrientes esenciales que favorecen el crecimiento muscular y el bienestar general. Además, los huevos de gallinas nativas son una fuente inagotable de nutrientes y contienen niveles más altos de ácidos grasos omega-3 que son beneficiosos para la salud del corazón y la función cerebral. Estos huevos también son ricos en vitaminas y minerales, lo que proporciona una opción saludable y rica en nutrientes para su dieta diaria. Expertos y estudios han destacado constantemente el valor nutricional superior de los productos de pollo nativo, enfatizando su papel en la promoción de un estilo de vida equilibrado y saludable. Entonces, ¿por qué no incorporar las bondades de la carne de pollo y los huevos nativos a sus comidas para disfrutar de una experiencia deliciosa y nutritiva? Importancia cultural y sostenibilidad. Las razas de pollos nativas ocupan un lugar especial en varias culturas de todo el mundo y desempeñan un papel importante en las cocinas y prácticas culinarias tradicionales. Profundicemos en la importancia cultural de estas razas patrimoniales y su contribución a las prácticas agrícolas sostenibles. En muchas comunidades, las razas de pollo nativas son apreciadas por sus sabores y texturas únicos, que a menudo aparecen en platos tradicionales que se han transmitido de generación en generación. Estas razas no son solo fuentes de alimento, sino símbolos de identidad y patrimonio cultural, que conectan a las personas con sus raíces y tradiciones. Más allá de su valor culinario, las razas de pollos autóctonos también desempeñan un papel crucial en las prácticas agrícolas sostenibles. En comparación con las razas comerciales, los pollos nativos tienen una menor huella de carbono, requieren menos recursos y producen menos desechos. Al criar pollos nativos, los agricultores pueden promover la biodiversidad, reducir el impacto ambiental y apoyar los ecosistemas locales. A través de entrevistas con agricultores y comunidades locales, mostraremos el profundo significado cultural de las razas de pollos nativas y la importancia de preservar estos animales patrimoniales para las generaciones futuras. Únase a nosotros mientras celebramos el rico tapiz de cultura y sostenibilidad tejido en el mundo de las gallinas nativas. Seleccionar la mejor raza de pollos nativos para su granja. Elegir la raza de pollos nativa adecuada para su granja es crucial para el éxito en la avicultura. Exploremos los factores clave a considerar al seleccionar la raza más adecuada para satisfacer sus necesidades agrícolas específicas. Al comparar diferentes razas de pollos nativos, es esencial evaluar factores como la adaptabilidad climática, la producción de huevos y la calidad de la carne. Algunas razas pueden prosperar en climas cálidos, mientras que otras son más adecuadas para regiones más frías. Considere el entorno de su granja y elija una raza que pueda adaptarse bien a las condiciones locales. Además, evalúe la capacidad de puesta de huevos de la raza y la calidad de la carne para alinearla con sus objetivos de producción. Ya sea que priorice una alta producción de huevos, un sabor superior de la carne o capacidades de doble propósito, seleccionar una raza que cumpla con sus requisitos es esencial para obtener resultados óptimos. Para garantizar el éxito, seleccione pollitos sanos de fuentes acreditadas y proporcióneles el cuidado y la nutrición adecuados adaptados a la raza elegida. Los consejos de expertos sobre prácticas de cuidado específicas de cada raza pueden ayudar a maximizar el crecimiento y la productividad. Para obtener información de primera mano, escuche a granjeros experimentados que comparten sus testimonios sobre sus razas de pollos nativos preferidas y las razones detrás de su elección. Al tomar decisiones informadas basadas en estas consideraciones, puede seleccionar la mejor raza de pollos nativos para prosperar en su granja. Conclusión. Mientras concluimos nuestra exploración de las razas de pollos nativos, recapitulemos los puntos clave discutidos e inspiremos a embarcarse en su propio viaje hacia la cría de pollos nativos. A lo largo de este vídeo, hemos destacado los numerosos beneficios de las razas de pollos nativas, desde su perfil nutricional superior hasta su papel en las prácticas agrícolas sostenibles y su importancia cultural. Estas razas tradicionales ofrecen una combinación única de sabores, sostenibilidad y tradición que las convierten en una valiosa adición a cualquier granja o mesa. Le recomendamos que considere criar pollos nativos para consumo personal o para granjas a pequeña escala, ya sea que busque disfrutar de huevos frescos y sabrosos o de una carne tierna y suculenta. Al apoyar las razas de pollos autóctonos, no solo promueve la biodiversidad y la protección del medio ambiente, sino que también se conecta con su herencia cultural a través de tradiciones culinarias consagradas. Únase a nosotros para celebrar la belleza y diversidad de las razas de pollos nativas explorando el mundo de la avicultura. No olvide darme gusta, compartir y subscribers para obtener contenido más atractivo sobre avicultura y agricultura sostenible. Continuemos este viaje juntos.